Esta mañana comenzaba en Puerto del Rosario el juicio del llamado caso Batucada, destapado en septiembre de 2014 tras la denuncia de los padres de una menor perteneciente al grupo carnavalero al considerar que había sido víctima de abusos sexuales. El grupo estaba dirigido por Eduardo P.A., conocido por su labor en las fiestas de la capital, así como por ser gerente de una asociación de comerciantes y miembro de la Cámara de Comercio. El acusado, que como ven llegó al edificio judicial en medio de fuertes medidas de seguridad, fue increpado por los familiares de algunos de los menores afectados, que tendrán que revivir lo acontecido hasta la fecha de la detención durante los 3 días que está previsto que dure el juicio. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. Es sin duda una de las noticias del día. Ha comenzado un juicio que ha tardado 3 años en celebrarse, el juicio del llamado caso Batucada. Enseguida hablamos de esto, pero déjenme que primero salude a quienes nos acompañan hoy en la mesa para debatir sobre la actualidad. Están con nosotros Rita Darias, que es miembro de Coalición Canaria. Bienvenida. Buenas tardes, Rita. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Arsenio Gutiérrez. Arsenio es miembro de Izquierda Unida, concejal en Puerto de Rosario. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también por primera vez a la tertulia. Gracias. Rosa Fernández, Partido Socialista. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. Y Fernando Enseñat, del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en su casa. Bienvenidos a los cuatro. Déjenme que haga primero un inciso en esta noticia, como digo, la noticia del día, que además está teniendo eco ya a nivel nacional, porque es un caso desagradable, sin ninguna duda, y que conmocionó en septiembre, a principios de septiembre de 2014, a toda la isla de Fuerteventura, por ser quien es el detenido, una persona, como decimos, conocida, relacionada con el mundo del carnaval, de las fiestas, pero además miembro de la Cámara de Comercio, gerente de una asociación hoy inexistente de Puerto del Rosario, de comerciantes y familias conocidas afectadas. Se quejaban las familias, no les voy a preguntar si quieren por el contenido del juicio, que será la justicia, nunca mejor dicho, en estos 3 días quien tome la decisión de si es culpable o inocente, pero sí que se abrió un debate hoy en los juzgados y era la tardanza en celebrarse el juicio. La familia se queja de que 3 años después las familias, esos niños, esos menores y niñas, tengan que volver a revivir, sentarse en una silla, decían que con un biombo en medio. No, la jueza decidió prohibir la entrada de medios de comunicación, con toda la lógica, por ser un tema muy delicado a la sala de vistas, pero esos niños y niñas van a tener que revivir lo que ya tuvieron que contar, lo que ya tuvieron, fueron preguntados en septiembre de 2014. Rosa, la justicia demuestra que está lenta, ¿no? No es un caso aislado, es verdad que este es un caso muy sensible por el tema que va a tocar y es incomprensible que se tarde 3 años, pero podemos estar hablando otros que se tarda hasta 10 años en instruir, y eso sí que es lo que es incomprensible, porque al final la justicia un poco queda difuminada, demasiado tiempo, y desde luego para todos estos niños y niñas que van a tener que pasar por ahí, pues no es un plato de gusto. Y es eso, yo entiendo los medios de comunicación que quieren estar ahí, quieren dar la noticia, pero también yo creo que hay que respetar la intimidad de esos menores y la situación concreta, y no es un plato de gusto, pues hay que entender la actitud que pueden tener los familiares ante esta situación, pero vamos, incomprensible. Es decir, que vas a decir 3 años, pero es que hay otros que se tardan muchísimo más, pero es que a la justicia los casos están ahí, hay que ponerle medios, y los medios son tanto humanos como medios informáticos, y ahora estamos en el siglo XXI y todavía vas a los juzgados y parece que estamos en el siglo pasado, porque los expedientes siguen estando en papel y las tongas de papeles por todas las mesas y por todo el juzgado es impresionante. Por lo tanto, es incomprensible que el juzgado todavía siga teniendo ese atraso que tiene. Entonces, pero es cuestión económica y dotarle de medios suficientes y de personal si queremos que los juicios se aceleren. Se desplazó hasta la isla pues el tribunal las personas que componen, o sea, una jueza y toda la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Fernando, ayúdame, que tú eres abogado. No, yo soy economista. Ah, economista, ¿verdad? Abogado tu hermano. Mi hermano abogado. Ya te iba a cambiar de profesión, ¿no? Pero bueno, viene la audiencia provincial a buscar el tema. Porque es un tema penal. La provincial, exactamente, que tiene que desplazarse, que no hay aquí, y tienen que venir. Llegaron, de hecho, pues cerca de las 10 de la mañana, ¿verdad? Que el acusado venía de Lanzarote y también venía con retraso. El juicio estaba previsto para las 9. Y tienen que desplazarse, estar 3 días aquí ahora, centrados en este juicio, por supuesto, y viviendo fuera de casa. Fernando. Pues sí, bueno, pues como estamos, yo creo que vamos a coincidir todos, máximo respeto a la justicia, máximo respeto al procedimiento judicial, y sí es verdad que, bueno, que entender perfectamente a los padres, a esos niños, porque 3 años después tener que revivir todo esto, pues me parece demasiado tiempo. Tenemos un problema judicial, la justicia es muy lenta, y en estos casos pues es más doloroso todavía, y como también decía Rosa, en eso coincidimos,
hay que poner más medios humanos, más medios materiales, más medios informáticos. Yo a ese digo que probablemente no sobran, estoy hablando a nivel de Canarias, de la administración del gobierno de Canarias, no sobran funcionarios, lo que sí a lo mejor hace falta es una mejor redistribución de esos funcionarios. Hay determinados departamentos que probablemente tienen demasiado personal para las funciones que hacen y otros, como puede ser justicia, como puede ser sanidad, pues tienen demasiado poco para lo que necesitamos. Volver a decir lo mismo que al principio, máximo respeto a la justicia y al proceso judicial, y yo aquí la verdad es que no quiero opinar y nada más. Rita, fue una situación desagradable también para el ayuntamiento como institución, porque era una persona relacionada por su trabajo, estaba en contacto directo con las instituciones, y supongo que ahora no es nada agradable que Puerto Rosario esté de nuevo, vaya a estar en la palestra durante estos días en todos los medios nacionales por este desagradable caso. Yo creo que este tipo de casos, ya lo han comentado los compañeros de la mesa, que no son agradables para nadie. En este sentido, era una persona muy, muy vinculada a determinadas asociaciones que al final de todo son ellos también, porque los representaba, los mayores afectados por este tema. Y poco que decir respecto a las decisiones judiciales, y en este caso respecto a la familia. Sentimos todos que después de 3 años, por la lentitud de la justicia, la familia y sobre todo sus menores tengan que volver a revivir lo sucedido hace 3 años, y en ese sentido vuelvo a reiterar el máximo respeto y bueno, poco más. Arsenio. Sí, yo un poco, vamos, lo que han dicho los compañeros lo apoyo, ¿no? Pero quisiera tocar el otro punto, es el tema de la parte ociosa, es decir, gente, niños que se dedican a las murgas, a las comparsas, lo que es nuestro carnaval, que estén involucrados con eso, es una alegría, ¿no? En una cosa tan triste, ¿verdad? Y que ahora los lleguen ante la justicia a tener que denunciar lo que han vivido y revivirlo otra vez, me parece lo más grave, ¿no? Muy desagradable. La parte de los chiquillos, ¿no? Efectivamente. Y yo todo, creo, si me permite, Daniel, yo creo que los cuatro también, los cinco, coincidimos en pues todo nuestro cariño y todo nuestro afecto para la familia y para esos niños. Y fuerza en estos momentos. Y no hay que ser injusto, porque la justicia la imparte quien la imparte. Imaginemos ahora que este señor se lo ha suelto. Lleva 3 años en la cárcel. O sea, le han privado 3 años de libertad. No sabemos lo que va a pasar, pero quiero decir, hay que también ponerse en el otro lado. Es decir, bueno, ahora se presentan pruebas, hay un fallo de forma, como sea. Y el juicio sale a su favor. Ha estado 3 años privado de libertad. Se le ha señalado. En fin, es un tema complicado. En lo que está claro que hay que poner son más medios para que la justicia vaya más rápido y no pase ni para un lado ni para otro, tenga que pasar los disgustos tanto tiempo después, ¿no? Y todo nuestro cariño a las familias de estos menores, algunos ya no son tan menores, nos decía, ¿no? Estaban ya rozando la pubertad o la adolescencia, pero entendemos que hay que respetarlos, y es lo que hemos hecho. O sea, todos los medios allí presentes teníamos claro el respeto absoluto a los menores, que también iban a ir a declarar. Y lo que queríamos era, lógicamente, la imagen de la entrada, que luego se complicó un poco porque algunos familiares estaban nerviosos y es normal, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes estos próximos días del caso Batucada, y ahora vamos a hablar de otro asunto, vamos a hablar de política, que es de lo que solemos hablar en esta mesa, en este caso, de la situación por la que está atravesando el Partido Socialista después de su congreso. Parece que ha dado el nuevo presidente, secretario general, Ángel Víctor Torres, un poco de volantazo hacia el nacionalismo. Así por lo menos se refleja en algunas declaraciones. Hoy, de hecho, Rosa decía que en cuanto a la reforma electoral iba a ser lo que dijera la mayoría, que aquello de la circunscripción única o regional quizás no era lo más adecuado. Bueno, yo he visto los titulares de periódico que a veces no compaginan bien con lo que ha marcado la nueva ejecutiva, que bueno, tiene todo el derecho del mundo, acaba de salir de un proceso de primaria, se ha elegido una nueva dirección que marcará ahora las pautas, pero yo no entiendo de ninguna manera un volantazo hacia el nacionalismo, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que ha puesto Ángel Víctor sobre la mesa, que fue uno de los temas que tocamos muy, se trabajó mucho en la ponencia marco, es el sistema electoral Canarias. El sistema electoral que tenemos en Canarias es de los más perniciosos que hay, por lo tanto, sabemos que ahora mismo las negociaciones que se han llevado a cabo con los grupos parlamentarios en el Parlamento, tanto Coalición Canaria
como el PP está muy alejado de nuestra posición y el objetivo que se ha marcado el partido es que esa reforma electoral se tiene que producir y nosotros no podemos ser intransigentes. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que ha alargado Ángel Víctor y es, habrá que hacer algunas renuncias a nuestra postura para intentar llegar a un consenso con las fuerzas políticas y cambiar este sistema electoral y no enfrentarnos a las próximas elecciones con unos topes electorales que nadie habla de ellos, pero que son, que vamos, que dejan fuera del Parlamento muchísima representatividad. Por lo tanto, el objetivo es, oye, si cada uno nos atrincheramos en nuestras posturas, si yo de aquí no me muevo, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y creo que hay que aprovechar ahora mismo. Siempre hemos sido conscientes que Coalición Canaria no quiere cambiar un sistema electoral que le beneficia muy mucho, pero no tanto al resto de fuerzas políticas. Es bastante, podríamos decir, antidemocrático. Es democrático porque está contemplado en la ley, pero la ley se puede cambiar. Entonces, creo que ahora es el momento donde hay un gobierno de Coalición Canaria que está en franca minoría, donde el resto de fuerzas políticas nos podemos poner de acuerdo y cambiar ese sistema electoral. Y este es el momento. Entonces, lo que ha dicho es, vamos a marcarle la hoja de ruta a un gobierno minoría con el resto de fuerzas políticas. Por lo tanto, diálogo con todos y habrá que ver dónde pones los límites a tus posturas, pero no ser infranqueable, oye, si no hay lista regional, yo de aquí no me muevo, sino, yo creo que ese es el mensaje que ha alargado y ni mucho menos, luego hay voces que han interpretado que si vamos a volver al gobierno, que yo no lo creo de ninguna manera, sino que me parece una postura inteligente, un gobierno ahora mismo débil y minoría y toda la oposición en mayoría a la oposición, bueno, pues habrá que empezar a tensar la cuerda y marcarle la hoja de ruta a un gobierno. Los socialistas quieren gobernar desde la oposición, claro, ¿no? La frase entre comillas. Entonces no es acercarse a coalición, sino acercarse al resto de fuerzas políticas y llegar a acuerdos puntuales que puedan ser beneficiosos para Canarias, que están en nuestro programa electoral y que se debatieron en esa ponencia marco. Y es una cuestión el sistema electoral, que cada vez que hay un congreso en la ponencia se trata y después pasa la legislatura y el sistema electoral sigue siendo el mismo. Entonces dice, ya ha llegado el momento de cambiarlo. No sé si Fernando hace la misma lectura de lo que hemos leído los últimos días en declaraciones de Ángel Víctor Torres. Hombre, yo creo que esto es algo que tiene que aclarar el Partido Socialista, no nosotros. Hombre, a mí me chocaría que se plantearan llegar a acuerdos después de la forma y de las maneras con las que salieron del gobierno. Coincido una cosa con Rosa, que a veces lo que se dice y luego lo que sale en los titulares no es exactamente lo mismo. Pero bueno, también es verdad que la mayoría de las instituciones de Canarias y, por ejemplo, en las de Fuerteventura, Partido Socialista y Coalición Canaria continúan gobernando. Y a veces me choca un poco ver algunas declaraciones de dirigentes socialistas que parece que están en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Pero bueno, eso yo supongo que será otro tema de debate. Pero bueno, en este caso, pues bueno, habrá que seguir atentos a ver la evolución en las próximas semanas y los próximos meses de la actitud del Partido Socialista. A mí me chocaría, pues, sobre todo eso, por la forma en la que salieron del gobierno y de las formas y las maneras. En cuanto a la reforma electoral, pues bueno, yo creo que a nadie se le escapa que es necesaria una reforma electoral en Canarias, es completamente injusto. Y no voy a hablar ya del Partido Popular, voy a hablar de que Ciudadanos con 50.000 votos no tenga ninguna representación en el Parlamento, que el PACMA con 13.000 votos no tenga ninguna representación en el Parlamento y que el Partido Socialista Gomero, no sé cómo se llama exactamente, creo que es Partido Socialista Gomero o algo así, de Casimiro Curbelo, la agrupación socialista, tenga, pues con apenas 3.000 poquitos, tenga 3 parlamentarios en el Parlamento, y ya vemos que solo se dedican a hablar de La Gomera, o sea, están hablando de las carreteras en Fuerteventura y se olvidan de la carretera de Fuerteventura y se ponen a hablar de una carretera en La Gomera de no sé dónde. Bien, yo creo que eso hay que corregirlo. ¿Cómo corregirlo? Pues eso es un tema que yo creo que tiene que hacerse en consenso entre todas las fuerzas políticas. Yo creo que hay 4 puntos que son básicos. Primero, hay que bajar los topes, tanto los insulares como el regional. Hay que mejorar, y eso sí o sí, la situación de Fuerteventura. O sea, nosotros con más población no podemos tener 7 parlamentarios cuando La Palma con menos población tiene 8. ¿Vale? Yo creo que hay que buscar la manera y para poder llegar a un consenso de que nadie pierda, pero tampoco está claro que cuando llegas a un consenso en distintas fuerzas políticas, yo creo que eso es lo que está diciendo el Partido Socialista, nadie va a ganar el 100%. Entonces, pues bueno, eso está sobre la mesa de los partidos políticos y para eso está la política, para negociar, para sentarnos, para hablar, para poner distintas variables. Yo, si ya me preguntas mi opinión personal, o sea, un posicionamiento que ha tenido, por ejemplo, creo que recordar que es Nueva Canaria, de aumentar, no sé si era sí, en 15, diputado. Me parece que era en 15. Yo creo que la sociedad canaria no entendería esos planteamientos. Ahora, que a lo mejor aumentando un poquito, ¿se puede llegar a un consenso y a un equilibrio? Bueno, pues habría que plantearlo.
Rita, hoy la senté yo junta. Yo más o menos soy el que distribuye la mesa, que nadie piense, ah, mira, soy coalición que están sentadas juntas. No, era por ser mujeres. Hombre, hombres contra mujeres, que también lo pueden decir eso. Está claro que la unida, poco tienen que ver, pero... Nunca se sabe. No, en política no puede pasar. Pero qué quiere decir, que no sé si Rita hace lectura de que con el PSOE se puede llegar a ciertos acuerdos importantes. El primero, más que la ley electoral, que sí, son los presupuestos de 2018. Bueno, ese y otros muchos temas que están pendientes en el Parlamento que se tienen que sacar adelante. A los vecinos de Canarias lo que realmente es que lo que les importa es que haya buena gestión y que haya un diálogo. En ese sentido, nosotros desde Coalición Canaria, el fiel reflejo lo tenemos en las instituciones insulares en las que pactamos en varias de ellas, tanto a nivel insular como a nivel municipal, con el Partido Socialista, y están funcionando los pactos, se está trabajando y se está haciendo una buena gestión. ¿Errores del pasado? Pues sí, todos sabemos que hace escasamente un año, por distintas discrepancias, se salió del partido, se salió de... Nos echaron. O se fueron, o más bien se fueron. Pero bueno, yo creo que ahora no es el momento de debatir cómo las formas, porque ya se vieron en su momento. Lo que nosotros sí que hemos tenido en todo momento es esta actitud de diálogo hacia todos los partidos. Y uno de los temas que se ha tratado, el que estábamos comentando en la mesa, es la ley electoral, para la que saben que se ha constituido una comisión parlamentaria en la que todos los partidos de alguna manera estamos representados, y que estamos en estos momentos de transición con los distintos representantes que están en esa mesa por las distintas posturas que estamos comentando ahora mismo de la nueva figura del presidente regional del Partido Socialista o las distintas posturas que se están tomando en los distintos partidos. Nosotros en este sentido simplemente decir que la mayoría de los temas que se están llevando al Parlamento están saliendo por unanimidad. Más del 80% de los temas que se están trabajando en el Parlamento salen por unanimidad. Sí que hay diferencias, como la tiene que haber, pero creo que con diálogo y consenso se puede llegar, y es que lo que realmente los ciudadanos quieren de los políticos es que se llenen consenso y un diálogo. ¿Al serio? Sí, bueno, yo tengo que decir que 25 años llevo en Canarias, en Fuerteventura, y siempre he visto por los tripartitos, es decir, Coalición Canaria gobernando con el PP, Coalición Canaria gobernando con el PSOE, siempre estas historias, es decir, pero sin embargo, son 25 años que con la misma responsabilidad que tiene Coalición Canaria, es decir, que son los que gobiernan, los presidentes siempre los he visto de Coalición Canaria. Eso por un lado. Por otro lado, en tema de los porcentajes, ¿no? Izquierda Unida, pues claro, como ha ido sola, normalmente, pues no ha llegado, ¿no? Es decir, pero bueno, ahora somos Unidos Podemos, o eso quiero creer yo, por eso yo apuesto por Unidos Podemos, ¿no? Es decir, pues para poder tener más representación, que además la tenemos en la calle. Ya es un, como bien dijiste antes, ¿no? Fuera a lo mejor de la pantalla, ¿no? De que ya conseguieron en Puerto Rosario un concejal de Izquierda Unida, un concejal comunista, que así me veo. Ya es un hito, es un, claro, que no claro, se ha visto nunca, ¿no? Es importante, ¿no? Bueno, pues vamos a unirnos la izquierda real, pues para tener más representación en todas las islas. Esa la es mi izquierda postura. Real es Podemos y Izquierda Unida. Así es, Unidos Podemos. ¿Consideras que PSOE no es parte de la izquierda? No, yo considero que PSOE es un partido de izquierdas, o eso pone la nomenclatura, pero está trabajando con el PP y con Coalición Canaria, en este caso, y a nivel del Estado, pues más o menos lo mismo. Es decir, que aunque aparentemente se pelean, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora tú y ahora yo, pero al final defienden lo mismo, ¿no? Es decir que... Rosa. Esa es la postura, esa sí es como pienso yo y como creo que es. Y respetamos lo que has comentado, Arsenio. Es decir, yo quiero decirle que vamos a ver, parece que la historia está ahí y no la vamos a cambiar. Yo creo que el Partido Socialista ha gobernado muchísimos años en España y su gestión está ahí de ser un partido de izquierdas, y creo que ha mejorado mucho la vida de muchísimas personas en este país. Lo que está claro es que tuvimos dos elecciones nacionales el año pasado, y en una tuvimos la oportunidad, Unidos Podemos, un partido que se dice de izquierdas, es decir, tuvo la oportunidad de cambiar un gobierno y se puso de frente con otro objetivo totalmente distinto. Entonces aquí el discurso varía. Podíamos haber cambiado el gobierno de España a nivel nacional con un tripartito, porque hablamos en política, y en política, yo siempre lo he dicho, en política se trata de negociar y consensuar. No puedes llegar a negociar y poner encima de la mesa tus expectativas y de aquí no me muevo, que es la postura que ha adoptado Podemos, Unidos Podemos, y creo que les está desgastando, porque eso de dar bandazos
creo que pasa mucha factura, que es decir, hay que ser coherentes, pero el Partido Socialista, si ha intentado ser siempre, tiene que ser coherente con lo que dice. Tuvimos una oportunidad de Pedro Sánchez con haber quitado el gobierno, al gobierno que ahora mismo tenemos, del Partido Popular, y no se pudo hacer porque Podemos se opuso en contra. Por lo tanto, con un tripartito, evidentemente, teníamos que haber respetado la voz ciudadana que demandó que quería un cambio, y no se respetó porque la izquierda, puedes tú llamar izquierda, que vosotros estáis a la izquierda, nosotros somos centro-izquierda, no se pudo poner de acuerdo. Si algo tiene que tener la izquierda, y tiene y siempre lo ha tenido, es que no somos capaces de llegar a un acuerdo. Vamos a ver si en el futuro de verdad somos capaces de unirnos para determinadas cosas, pero quien tuvo la potestad fue Podemos y se opuso porque el objetivo era acabar con el Partido Socialista. Creo que el objetivo no es acabar con otra izquierda o acabar con el Partido Socialista, sino que tenía que haber sido unirse porque los programas electorales se parecían en muchísimas cosas, tenían más concordancias que diferencias. Entonces, ¿por qué no ser capaces de llegar a un acuerdo? Arsenio, si quieres contestar. Antes sí, de sí, no quiero contestar. Es decir, bueno, así lo ve el Partido Socialista, pero está claro que ha sido el Partido Socialista con su líder, que después tuvieron los problemas internos que tuvieron, que además ahora... al parecer iba ahora de izquierdas y resulta que ha vuelto otra vez a la misma historia que Susana Díaz. O sea, es decir, que de izquierda de momento nada. Aquí hay que demostrar las cosas, hay que demostrarlas. Y eso de echarle la culpa a los demás, que no han querido Unidos Podemos. No, no, señor. No ha querido el Partido Socialista. No, fueron vosotros los que no quisiste. Fernando. Bueno, yo las peleas entre Partido Socialista, Podemos, luego que lo sé por Arsenio, que se sienta Podemos, se siente Izquierda Unida, la verdad es que no voy a entrar. Yo creo que bueno, que la política de Podemos solo es destrucción y acabar con todo. Lo que pasa es que no nos dicen qué es lo que quieren poner en su lugar, y cuando a veces lo dicen, pues que Dios nos coja confesado. Pero bueno, yo he dicho, no voy a entrar en eso. Tampoco voy a entrar en la afirmación de Rita de que donde gobierna coalición y PSOE las cosas están funcionando súper bien y se llevan súper bien. Corramos un tupido velo, pero vamos, ni se llevan súper bien ni están funcionando nada bien, por ejemplo, el Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero sí, Rita, voy a aclarar un tema. Vamos a ver, hasta ahora, hasta el otro día, hasta hace 7 meses, el gobierno de Canarias gobernaba Coalición Canaria y Partido Socialista, y ellos pasaban su rodillo y aprobaban pues lo que decidían Coalición Canaria y Partido Socialista. Ni Nueva Canaria ni el Partido Popular tenía chance. A partir de enero, la cosa ha cambiado, y Coalición Canaria, con 18 parlamentarios, está gobernando Canarias. El problema, ¿cuál es? Que no se han enterado todavía que están en minoría. Y yo lo siento, Rita, pero si hay un sentimiento generalizado en el Parlamento de Canarias por todas las fuerzas políticas, y en este caso yo creo que estamos hablando desde el PP hasta Podemos, pasando por el PSOE en Nueva Canaria, y bueno, los socialistas de La Gomera, porque están de la mano de Coalición Canaria. Es que Coalición Canaria no se ha enterado todavía que está en minoría y que tiene que sentarse a negociar, y la prueba es la ley de presupuestos para el año que viene. Lo que le han dicho los partidos políticos es: no nos traiga usted una ley como las lentejas, las toma o las deja y me metes unas enmiendas. No, siéntese ustedes previamente con nosotros, como está haciendo el gobierno de España con los partidos políticos, a negociar cómo vamos a hacer esos presupuestos. Y es lo que Coalición Canaria ha dicho: no, 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 nosotros vamos a presentar una ley presupuestaria y ustedes enmiendan lo que quieran. Rita. Bueno, yo... O sea, perdón, cierto, entonces, no es cierto que se esté aprobando por el 80% de los temas por unanimidad, porque no es verdad. Se aprobaban hasta ahora porque Coalición Canaria y Partido Socialista gobernaban juntos, y a partir de entonces, salvo la ley del suelo, lo demás no es así. Al contrario, es que es todo lo contrario. Es la queja generalizada de todo, la falta de diálogo. La forma miembros de su partido, del partido, del grupo parlamentario del Partido Popular, que también apoyan no solo la ley del suelo, sino otras muchas leyes que se llevan hoy en día al Parlamento. Perdona que discrepe contigo con respecto al tema de los presupuestos, es decir, se está trabajando en este sentido. Coalición Canaria tiene el diálogo permanente con el Gobierno de España, porque obviamente, ya que había sido siempre una comunidad olvidada, pues se está trabajando, y Coalición Canaria ha hecho un gran esfuerzo para beneficiarse de alguna manera de muchas de esas propuestas que hoy en día son una realidad de cara, por ejemplo, al presupuesto que se acaba de aprobar del 2017. Pero es que los malos entendimientos que ha habido por parte de los partidos nacionales, PSOE, PSOE, en este sentido, cuando participó también Ciudadanos, que unas veces se iba con uno y otras veces con otro, de cara a las dos elecciones que tuvimos que celebrar, de elecciones generales, lo que al final ha perjudicado a los canarios, porque sabíamos
que si no estaban aprobados esos presupuestos, Canarias no se podía beneficiar de unas ciertas partidas, de unas ciertos compromisos que ya existían con distintos planes y distintos programas que ya estaban firmados y que muchas veces con el gobierno anterior, es decir, el gobierno del Partido Popular, se habían incumplido. Eso es una realidad, lo que pasa es que ustedes no lo quieren decir. Bueno, vamos a avanzar. Sí, me permite hacer una cosa. A ver, venga, rápidamente. Vamos a ver, hombre, si el Partido Socialista no quiere sentarse a negociar los presupuestos, cuando se le ha ofrecido no podrá ser culpa del Partido Popular. El Partido Popular saca unos presupuestos con el acuerdo de Ciudadanos, Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Yo creo que lo que está demostrando el Partido Popular precisamente es diálogo. Ahora, vamos a ver ustedes con quién son capaces de sacar los presupuestos y de qué manera los son capaces de sacarlos. Yo brevemente, yo lo vuelvo a decir, lo que no se puede negociar en los presupuestos generales del Estado, que si simplemente buscando al final la puntuación final, que es la que te va a dar ellas esa mayoría, y van a pasar por caja todos los nacionalistas y a pedir, porque es al final en lo que se trata en llegar a ese acuerdo. Lo vamos a ver a nivel nacional. Pero es verdad que quiere decir que a nivel regional, por lo menos yo ni lo he oído hasta ahora. Entonces sería craso el peor que vayan con una ley de presupuestos, que es el documento más importante, que no haya mesa de negociación hasta el día de hoy. Quiere decir que no le puedes llevar una serie de presupuestos estando en una franca minoría. Creo que Coalición Canaria, el talante de saber negociar, no está acostumbrada a hacerlo y le está costando asumir porque echaron al PSOE del gobierno, porque lo echaron, pero era algo que se veía venir desde que constituimos el gobierno, y luego tampoco fueron capaces antes del verano, llegaron a acuerdo con el Partido Popular para dar una estabilidad en gobierno. A mí me cuesta creer que cualquier partido que esté gobernando, por lo menos una comunidad autónoma, no intente por lo menos llegar a un consenso para tener esa estabilidad que necesitas, porque si no, la otra opción que te queda es negociar todos y cada uno de los grandes temas que lleves con el grupo, y no tienen ese talante ni esa mano izquierda y para sentarse más, a negociar. Es que si hay una característica ahora mismo de la oposición es que están diciendo, oye, te tendemos la mano, pero eres tú quien no la quieres coger. La oposición se ha puesto de acuerdo en criticar lo que ha pasado con el exalcalde de Icod de los Vinos. Este señor era víctima de una moción de censura, se quedaba sin la alcaldía y ayer se anunciaba su incorporación al gobierno de Canarias como nuevo director general de patrimonio del gobierno de Canarias. Esto ha provocado que toda la oposición haya dicho esto no puede ser, esto huele. De hecho, es el tercer alcalde o el tercer caso que sucede. Rita, no sé si esto es normal, si hay personas válidas a las que hay que tenerlas siempre cerca y es el caso. Mire, en este caso decirle que los nombramientos del gobierno son competencia del presidente del gobierno, que él es el que elige su equipo. El alcalde o exalcalde de Icod de los Vinos tiene una gran trayectoria y una sobrada experiencia en el ámbito de la política. En este sentido, el presidente ha estimado que podría contar con él para su gobierno y es una cuestión que se puede criticar o no, pero es que desgraciadamente es la práctica habitual en todos los partidos. Es decir, ya lo hizo el Partido Socialista cuando la vicepresidenta Patricia Hernández dejó de ser vicepresidenta, que la colocó como presidenta del grupo parlamentario. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en este sentido. No es un puesto de libre designación, sino ella ya es parlamentaria. Digo que la comparación no es ajustada, bueno, por lo menos se aproxima. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la misma práctica se lleva, independientemente de que sea criticable o no, pero es la misma práctica que se ha llevado a cabo también el Partido Popular, es decir, colocando a su exministro de Educación, el ministro Bert, como agregado cultural en París, donde casualmente también compartía destino con su pareja, o al ministro Soria, que lo colocó como en su ubicación en el Banco Mundial en Nueva York, pero por las todas sabemos los problemas, digamos, económicos o fiscales que tuvo este señor para que fuera destituido y que al final no pudiera fraguarse lo que se había pensado. Es decir, por decir, podemos seguir, pero yo creo que tampoco es cuestión. Vale mucho consuelo de tonto. El presidente ha estimado que esta es una persona que era válida y que la quería tener en su equipo, y bueno, no es una cuestión que tampoco. Fernando. Yo es que flipo en colores. Pero bueno, vamos a ver, desde luego, comparar este caso con Patricia Hernández, que es parlamentaria y que es el nombre presidente, o con el ministro Bert, que de verdad te digo, me parece muy mal, es que me parece muy mal, aquel nombramiento me pareció muy mal, pero que deja de ser ministro y ya está, se acabó. A lo nombran a otra cosa, que me parece muy mal. Ahora, señores, que nos hemos pasado todo el mes de agosto escuchando a Coalición Canaria
y al señor exalcalde de Icod de los Vinos, diciendo que él estaba ahí para defender a su pueblo, para defender a sus vecinos, para trabajar por sus vecinos, que el Partido Socialista y Coalición y Partido Socialista y el Partido Popular y Independiente y Coense lo que querían era más que un puesto y que esto era una vergüenza. Pues bien, un mes ha durado este señor en la oposición y al mes ya se olvidó de los vecinos, de trabajar por los vecinos, de trabajar por su pueblo. Y no, señor, en política se está para gobernar, pero cuando te toca estar en la oposición se está también para estar en la oposición, porque los derechos, las inquietudes, las necesidades de los vecinos de ICO se defiende tanto siendo alcalde como siendo el portavoz de la oposición. Ah, ¿qué pasa? ¿Que cobras menos? Pues oye, pues yo lo siento por ti. Esto para mí es una vergüenza. Y que le quieran echarle el muerto a Fernando Clavijo, no, esto es Coalición Canaria y ahí todos tienen que dar un golpe en la mesa si no están de acuerdo. Pero es que no es el primer caso, es que la ex consejera de turismo, al día siguiente, es que no pasó ni por las oficinas del paro, al día siguiente estaba colocada en Madrid. Por favor, es que estamos viendo como en estos días 150 licenciados de distintas cosas los van a colocar a dedo. Es que no puede ser confundir, Coalición Canaria confunde Canarias con que es su cortijo particular. Y eso es indecente. Rosa. Vamos a ver, yo creo que, no puntualizar, sino vamos a ver, los cargos de libre designación están así estipulados por ley. Libre designación no exigen nada, entonces si no nos gusta, cambiémoslo y pongamos una regulación y una forma de acceder a ellos. Como titular queda muy bien. Como crítica, también la podemos hacer todos y también todos quedamos muy bien. Como práctica habitual de todos los partidos hasta el día de hoy, de todos, es decir, de aquí podemos tirar todos y cortar la vara y de todos. Es decir, otra cosa es que en este caso, si tú eres alcalde de un municipio y entras en el gobierno de Canarias, es incompatible, por lo tanto te obliga a dejar tu acta de alcalde o de concejal en este caso, y porque es incompatible con un alto cargo del gobierno de Canarias, porque así lo contempla la ley de incompatibilidades. Por lo tanto, has abandonado para lo que la gente te ha representado, bueno, ya es una cuestión que tendrán que dilucidar de ellos. Pero bueno, que ocupe titulares queda muy bien de cara a la prensa, porque eso se vende muy bien, la gente lo critica muy fácilmente. Que no nos gustan los cargos de libre designación, pues quitémoslos, pero hay que quitarlos de la legislación, porque no exige absolutamente nada para poner a alguien de libre designación en el puesto que políticamente designa. Y lo hace el PP a nivel nacional y lo ha hecho. Yo no sé los que ha puesto, si son alcaldes, si son concejales, si son... No lo sé, pero que no es difícil saberlo, pero decir, pero que es una crítica fácil y barata, que la hacemos todos, y hasta ahora la realidad es que la practican todos, y yo no conozco a ninguno que no. Bueno, Unidos Podemos... Bueno, claro, vamos a ver... vamos a ver, eso de mejorar la vida de los ciudadanos parece ser que es lo último que a lo que se dedican los partidos, que gobernantes, digamos, los partidos tradicionales, ¿no? Porque si aquí, al final, la política va a ser... la de libre designación, la de buscar puestitos, repartos, agradecimientos, la política interesada, es decir, a los amigos, a las familias, etcétera, eso es una política de bajo nivel, bajo mi punto de vista. Aquí hay que buscar, yo reivindico la gran política, es decir, la de mejora del ciudadano. Y eso, mi partido, es decir, Izquierda Unida, hasta ahora no ha gobernado, y Unidos Podemos, pues que yo sepa tampoco. Es decir, que nosotros reivindicamos hacer la gran política y dejarse de buscar chiringuitos para los amigos y los buenos sueldos y demás. Es lo que yo quiero decir. Rita. Hombre, me sorprende que Fernando diga que es que dejó de ser ministro. Es decir, el señor Soria, usted sabe perfectamente que no dejó de ser ministro, porque es que ni siquiera... Es decir, él dejó el ministerio, pero ni siquiera el presidente del gobierno dio explicaciones ni lo cesó, que era lo que le correspondía como presidente del gobierno de España. Yo en este sentido... sí que estoy de acuerdo con Rosa, que sí, todos lo hemos hecho, si nos criticamos entonces todo, y que si no nos gusta la fórmula de libre designación vamos a cambiarlos, pero entre todos. Si no es un tema que no, yo creo que tampoco es cuestión de seguirnos echando los trastos a la cabeza, porque nos guste o no a nivel personal, todos los partidos lo hemos hecho y son criticables todos o no. Entonces entrar en el tú, el yo, no es tampoco la política adecuada. Como todos lo han hecho, hay que seguir haciéndolo, como dice Rosa, o si no nos gusta y somos críticos cuando lo hace el vecino, yo lo critico, pero si lo puedo hacer yo lo hago. Hay que dejarlo así para aprovecharlo cuando me venga bien. Vamos a ver. Bueno, señor. La ley se cambió hace 2 años, pero concretamente cambió y limitó los cargos. Antes no estaba limitado, sí. Lo limitabas tú en el presupuesto, ahora ya está limitado por el número de población. Esto no es un cargo de confianza, esto es un cargo de gobierno.
que es un director general de patrimonio. Pero es de libre designación, quiere decir que lo elige el gobierno y no hay unos criterios para elegirlo. Si ponemos esos criterios, pues ya vas limitando y vas poniendo unos filtros. Si Coalición Canaria puede elegir al gobierno que quiera, es que eso no todos, lo discute todos nadie. Los gobiernos. Bueno, igual que te digo, casos criticables en todos los partidos, y yo no tengo ningún problema, no se me quedan los anillos de criticar cuando los casos que usted me presente en el Partido Popular está mal hecho. Ahora, hay casos francamente un poco sangrantes, y un señor que se ha pasado el último julio y agosto diciendo y atacando a personas que sí estaban en la oposición, trabajando en la oposición, y en este caso Partido Socialista, Partido Popular e Independiente y Codense, Nueva Canaria, que si solo querían un puestito, que si solo querían un carguito, y tú que te toca estar ahora en la oposición, aguantas un mes y al mes te olvidas de tus vecinos, de los intereses de tus vecinos, las necesidades de tus vecinos y te vas al gobierno de Canarias. A mí esto me parece indignante, me parece indignante. Igual que me parece indignante que la consejera de turismo al día siguiente esté colocada en Madrid, a mí me parece indignante. Igual que me parece indignante que haya 150 personas que se van a meter a dedo en el gobierno de Canarias, en la estructura, como trabajadores. Me parece indignante. Entonces se tiene que indignar también si se hace a nivel nacional. No, que también, si tú los casos que tú me quieras plantear del Partido Popular, yo te digo, soy indignante. No se me quedan los anillos. Pero es que el ICO de los vinos, y tú lo sabes, era un tema de Estado. Es que la moción de censura en ICO de los vinos era un tema de Estado para Coalición Canaria. Era una cuestión. Pues le ha durado un mes. Lo que deberíamos valorar es que una dirección general de un gobierno, de cualquier gobierno, exige una persona. Por lo menos saber del tema que vas a llevar, porque tienes una responsabilidad muy importante, es decir, eres director general de toda una cartera, entonces que podríamos criticar, yo no sé este señor el perfil que tiene, si será capaz, pero este y otros muchos directores generales que yo conozco y he conocido, es decir, pero es una decisión del propio gobierno que luego tendrá que rendir cuentas, y los ciudadanos el problema es que si cuando van a votar rendieran cuenta, oye, ¿qué gestión ha hecho esta persona? O esta, lo que sea, ¿cuál ha sido su gestión? No cuáles son los favores personales que me ha hecho a mí y he quedado contento, sino cuál ha sido su gestión genérica que ha beneficiado a todos y que yo considero que debe seguir al frente gestionando. Eso es lo que nos queríamos preguntar, pero como esa mentalidad no la hay, pues al final prevalece lo que prevalece. Y trabajar por los vecinos se trabaja tanto desde el gobierno como desde la oposición. Los dos trabajos son igual de importantes si se hacen bien y se hacen pensando en lo mejor para tu municipio. La lupa informativa, sin duda, en España y en el mundo está puesta en lo que va a pasar el domingo 1 de octubre, es la fecha que ha marcado el gobierno catalán para celebrar su referéndum. Las cosas se están enredando muchísimo con el tema de seguridad, con la fiscalía, con cierres de páginas, de perfiles de Facebook, urnas, en fin. Está el tema muy, muy complicado, pero a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre qué efecto podría tener una independencia. Primero, que se celebrara el referéndum, lo primero, ¿no? Que el domingo sí o sí se celebra el referéndum, que parece complicado. Pero luego, además, que el gobierno decida, el gobierno catalán decida que Cataluña se independiza. Arsenio, piso ahora por ti. Bueno, pues voy a empezar. Para mí es un choque de trenes, ¿no? Es decir, es un gobierno del Estado contra un gobierno autonómico que están en la misma vía para pegarse un hostiazo, perdón por la expresión, pero fuerte, ¿no? Es decir, para mí, yo estoy de acuerdo, vamos a ver, con que haya un referéndum, pero legal y pactado. O sea, lo que no puede ser es una declaración unilateral de independencia, que puede ocurrir, y un Mariano Rajoy con un PP, bueno, que no quiere negociar. Yo creo que en la política, ya lo he dicho antes, o sea, la gran política es hablar y entenderse. Lo que no puede ser, la realidad catalana existe, como existe la realidad vasca, como la gallega y como otras realidades, como también existe la canaria, tiene que existir. O sea, yo creo en los pueblos, ¿no? Y que cada pueblo pues tiene su idiosincrasia y tiene el derecho de vivir y de pensar, y tienen el derecho de votar también. Es decir, que si la Constitución no lo permite, vamos a reformar la Constitución. Esas cosas se pueden hacer, pero eso es hablando y negociando. Lo que no puede ser es, bueno, volver otra vez al 36. Es decir, ahora te mando el ejército, es decir, a judicializar este tema. Ahora han mandado, pues, es decir, la parte. Y cuando entran los jueces y cuando entra todo esto, no sabemos en dónde puede parar, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que haya gente que va a la cárcel, puede ser que ocurra. Es decir, que yo creo en la política
y creo que el pueblo está un poco alejado de esos políticos que buscan la confrontación. Eso es solamente lo que buscan, el rédito político para sus intereses. Arriman el ascua a su sardina. Esa es mi manera de pensar. Rita. Bueno, nosotros ya hace 2 años en el Congreso de los Diputados lo que pedíamos era una reforma constitucional, que así lo contempla el texto constitucional en su título 10. En todo momento lo que se ha instado desde Coalición Canaria es al diálogo y al consenso. En este sentido yo creo que tanto por... digamos, formas de parecer, de personalismo de un partido y de otro, en este caso, ha llevado a la situación que nos vemos ahora. Lo que no podemos crear es un país de confrontación, es decir, no podemos volver a revivir, como dirían los historiadores, una situación parecida a la que se dio en el 36 en España. Nosotros, en este sentido, lo que siempre... Yo pongo como ejemplo la situación que se dio con el referéndum del texto constitucional en el 78. Peores tiempos se dieron en el 78, en el que habíamos salido de una situación, de una dictadura durante cerca de 40 años, y creo que estamos en otros tiempos. Debe de prevalecer el Estado de Derecho, y a lo que seguimos estando es al diálogo y al consenso, y que todos caben, pero no llevar a los extremos, porque nos vamos a encontrar, desgraciadamente, por lo que las noticias y los periódicos, una situación muy complicada, y que estamos enfrentando a personas que es que al final son ciudadanos del mismo país. Fernando. Bueno, yo la verdad es que con algunas afirmaciones que vamos a volver al 36, no señores, vamos a ver, no se va a hacer un referéndum porque es, primero, porque es ilegal y porque vivimos en un estado de derecho, porque tenemos que respetar nuestra constitución, porque tenemos que respetar nuestras leyes, porque la convocatoria del referéndum vulnera hasta las leyes de la comunidad autónoma catalana. Y en un estado de derecho son los jueces los que tienen que actuar, señor Arsenio, y eso no es malo, eso es bueno. Porque es lo que da la garantía de que las leyes se están cumpliendo y que las leyes son iguales para todos y que todos tenemos la obligación de cumplirlas. Y mira, y no se va a hacer el referéndum porque no se puede permitir que unos pocos violentos, exaltados, quieran imponer su criterio sobre una gran mayoría silenciosa y silenciada en Cataluña. Porque esto no es un problema de Cataluña contra el gobierno de la nación. Esto es un problema de que están enfrentando catalanes contra catalanes, porque quieren imponer un referéndum que es ilegal. Y lo que se está actuando es desde el Estado de Derecho y desde los jueces. Y el gobierno tiene que velar porque se respeten los derechos de esa gran mayoría de catalanes que están en su casa, que no salen a manifestarse, que no salen a protestar, que no quieren un referéndum. Estamos viendo cómo están utilizando a los niños. Es que están yendo a los colegios a llevarse a los niños a hacer pancartas de independentismo. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? Esto no es el 36. Aquí tenemos una constitución, tenemos un gobierno y tenemos unas leyes. Y es obligación de los políticos respetar esas leyes y hacer respetar esas leyes. Y desde luego el gobierno de España lo tiene muy claro. No se va a hacer un referéndum porque es ilegal y porque no se va a permitir que unos pocos impongan su voluntad a todo un país. Porque, y permítame, perdón si me entiendo, porque España y no se puede entender sin Cataluña, y Cataluña no se puede entender sin España, porque somos un todo, que tenemos 500 años de historia, porque si la revolución industrial en Cataluña se hizo, fue con el dinero de Andalucía y Extremadura, de aquellos terratenientes que invirtieron, y con la mano de obra que venía del sur. Para bien o para mal, pero es una historia. Si las Olimpiadas en Barcelona se hicieron, fue con el dinero y con la aportación y con la ayuda de toda España. Si en los últimos 4 años se han invertido o se han entregado 70.000 millones de euros a la comunidad autónoma catalana para rescatarla. Ese dinero viene del bolsillo de los murcianos, del bolsillo de los madrileños, del bolsillo de los gallegos, del bolsillo de los canarios y del bolsillo de los catalanes, porque somos una nación. Rosa. Aquí hay un problema muy claro. Él ha dicho que 500 años de historia. ¿Tenemos muchos años de historia? Pues quien conoce la historia de España sabe que no los podemos meter a todos en una botella y agitarla y seguir planteando eso. Entonces, aquí lo que hay es un problema político grave que lleva arrastrándose la anterior legislatura de una mayoría absoluta del Partido Popular, que pasó el rodillo
y que hizo que lo que empezó siendo un problema se haya enquistado y lleguemos al 1 de octubre, que lo que nos parecía impensable hace poco que llegáramos a esta situación dentro de un Estado de Derecho, pero es que se está produciendo, quiero decir, ese choque de trenes que comentaba él, quiero decir, es que se va a producir el domingo. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es lo que no sabemos. Está generando un odio en la población, quiero decir, en toda España, entre los catalanes y España con la Cataluña, acrecentado por una política partidista desde el Gobierno, con unos medios de comunicación implicados hasta extremos impensables, con unas redes sociales que también que dejan caer ahí, quiere decir que están envenenando, porque como se dice, la masa no es inteligente, ¿no? Todo el mundo venga, boom, y está generando un problema que yo no sé cuál es la solución. Quiere decir, no lo sé cuál es, la pero solución empieza es respetar las leyes, lo primero es respetar las leyes. Pero estamos hablando de un problema, no, yo te he dejado hablar, yo te he dejado, déjame que yo me exprese. Aquí estamos hablando de un problema político, que no han sido los políticos capaces de resolver y ahora hemos pasado a ser un problema judicial, pero que la política no se hizo para judicializarla. La política tiene que resolverse con diálogo y con negociación, y no hemos sido capaces. El primer Partido Popular, que es el que ha tenido una mayoría absoluta y ahora tiene el gobierno. No, esa es la verdad. Entonces, de esto habrá que salir con una negociación. ¿Dónde ha extendido la mano? El gobierno ahora mismo a empezar a una negociación. Es que eso es lo que está observando más a la población. La gente de Cataluña, que por desgracia no son unos cuantos, por desgracia no solo son cuatro, que a mí me enerva y me parecen unos energúmenos, que todo un gobierno de Cataluña lleven a la población de Cataluña hasta donde la están llevando, es incomprensible en un Estado de Derecho, pero que hayamos tenido que llegar a la situación de que son los jueces ahora mismo los que están dictando, aplicando la ley, porque no les ha quedado otro remedio, porque han judicializado un tema, porque se la están saltando, porque políticamente han sido incapaces de darle una solución, y ahora mismo el Partido Popular todavía no ha abierto la mano. Eso no es cierto. No, sí es cierto. Lo que no se puede abrir la mano es a romper el país. No se trata de romper el país. No quieren negociar nada más que Fernando, esto no se trata de la independencia. Sí o sí, España es grande y libre. España es una, no puede ser. Entonces España no, y hay otro problema que hemos visto. Hemos ¿Qué me vas a acusar ahora? ¿Franquista? No lo sé. ¿Me estás acusando de franquista? No lo sé, pero por considerar, que respetar la Constitución. Fernando, hemos vivido ahora mismo, hace un año oíamos hablar del País Vasco, de que venía, ahora ya lo tenemos otra vez encima de la mesa, estamos generando un problema a nivel nacional impresionante con todos los nacionalismos, han aumentado exponencialmente una barbaridad de porcentaje. ¿Por qué? Porque no has sido capaz de sentarte y de ver una realidad. La Constitución del 78 no es inamovible, se hizo en una época y en un contexto histórico donde había que reformarla todos los españoles. Por supuesto, pero para eso habrá que sentarse. Pero es que la negociación se ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que cuando no se quiere negociar, cuando solo se quiere negociar independencia sí o sí, ¿cómo vas a negociar eso, Rosa? Hay que negociar, que hay que cambiar la forma de España, pues cambiémosla. Que tú le eches la culpa al Partido Popular y te olvides de cómo Zapatero durante 4 años hizo y deshizo todas las barbaridades que están, porque este germen no se cultiva en 3 días. Que si se hubiera políticamente mantenido un estatuto de autonomía que pidió Cataluña y votó su población y le dio el visto bueno, ¿no te acuerdas? Y constitucional. Porque era inconstitucional. ¿Quién forma el Tribunal Constitucional? Ahora también va a enjuiciar los jueces. También los jueces tampoco te gustan. No, pero los jueces también tienen ideología. Lo que tú no quieres, los jueces tienen ideología. Yo creo que es muy importante el derecho a decidir. O sea, que cada pueblo sea lo que quiera. Es decir, y ahí tienen que trabajar los políticos. Es decir, y no, como dice bien Rita, dejar, y que yo lo he dicho antes también, en manos de la justicia, ¿no? Es que la ley dice eso. Pero ¿para qué están los políticos si no para legislar? Es decir, ¿para qué? Cambiar las leyes, para que los pueblos puedan decidir qué es lo que quieren ser. Es decir, y bueno, si el pueblo catalán al final, a través de las urnas, pero en algo que esté bien hecho, ¿no? Decide la independencia, pues allá el pueblo catalán. Ojalá que no, es decir, yo no soy independentista, que quede muy claro. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a decidir, es decir, a lo mejor ganan, ¿no? ¿Y por qué no se puede votar? Porque bueno, porque el PP desde aquel momento no ha querido ni abrir para el diálogo, a ver si podemos cambiar las cosas para que pueda votar el pueblo, ¿no? Pues no, no señor, así estamos. Bueno, yo simplemente decir que hacía referencia antes, cuando me refería al proceso de referéndum constitucional del 78 y los tiempos del 76, es decir, lo que estamos volviendo es que los catalanes se enfrenten con los propios catalanes. Eso sí que es una realidad
que se está viendo día a día y que es muy triste. Por mi formación académica conozco bastante ese contexto constitucional y vuelvo a reiterar que si en el 78 con los siete padres de la Constitución, en el que cabían todas las fuerzas políticas, estuvieron representados, la realidad social y política ha cambiado, pero si en aquel momento se pudo constituir y se pudo crear un documento tan importante como es el texto constitucional, en el que contempla el Estado social y democrático de derecho, siempre bajo ese amparo, vuelvo a decir, el texto constitucional lo contempla, la reforma constitucional o reforma, es decir, cabe esa vía, lo que hace falta es más diálogo y más consenso por las partes afectadas, Gobierno de España y Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sí, vamos, pues yo es que me hace gracia que digan que es que el Partido Popular o el Gobierno de España no quiere negociar, pero vamos a ver, si es que en el Parlamento de Madrid se sientan los parlamentarios catalanes de la CUP y de la ES-CiU, ahora no sé cómo se, y dicen lo que les da la gana, se ha tendido la mano. El problema cuál es, que en el otro lado hay unos señores que son minoría, que volvemos otra vez a comprar la moto de que el pueblo catalán quiere la independencia, como la CUP, que es un partido anarquista, comunista, y todo lo que tú quieras, anticapitalista, que solo quiere una cosa, la independencia. Bien, hablamos de que no hay diálogo, pero vamos a ver, si es que en el Parlamento de Cataluña se le ha privado a la oposición, al Partido Socialista, Ciudadanos y al Partido Popular, de poder hablar, de poder hacer preguntas al Parlamento, de poder protestar, se les ha privado. Entonces, ¿de qué estamos hablando de diálogo? ¿Cómo podemos acusar al Partido Popular de que no dialoga? Si es que la otra parte solo quiere dialogar de una parte. Ese pequeño grupo. Que ellos hayan manifestado, que se han posicionado en contra saliéndose del Parlamento, pero hombre, que le hayan privado, no. Sí, yo creo que estos extremos no han llegado. Tendrías que, pues a lo mejor es que no viste, yo sí que lo vi, se les privó. Se les privó la palabra, se les privó las preguntas. Y tuvieron que levantarse e irse en señal de protesta. Pero vamos a ver, y volvemos al principio. Esto no es un tema de Cataluña contra España. Esto no es un tema de que los pueblos decidan. ¿Por qué un señor que lleva en España, que lleva en Cataluña 4 años, que salió arrancando una bandera española, no voy a decir de dónde viene, pero que nació fuera de España, que lleva en Cataluña 4 años, puede decidir sobre el futuro de España y un señor de Murcia no? ¿Por qué? Pues no, señor. Si queremos hablar de lo que puede ocurrir con una parte, de lo que forma el todo, tendremos que poder opinar todos, porque todos, ya lo he dicho, España no se puede entender sin Cataluña y Cataluña no se puede entender sin España. Y que le culpe al Partido Popular, perdón, ya termino, Popular, de lo que está pasando y que llega el Partido Socialista, que a culpar al Partido Popular, la verdad es que me gustaría que el Partido Socialista Obrero Español tuviera un poquito más de mira, porque muchos de los gérmenes que está ocurriendo vienen de la época de Zapatero. Y de eso, de esa relajación, esa relajación que tuvo durante la época socialista, precisamente con estos sectores anarquistas, que son los que están creando el problema. Son minoritarios, pero que quieren imponer su opinión sobre la gran mayoría. Todos los que han salido a manifestarse no son anarquistas. El Estado de Derecho en el que vivimos no puede permitir, y el Gobierno de España no puede permitir, con los medios, porque yo quiero decir una cosa, muchas personas que están escuchando quieren que se aplique el artículo 155, que todavía sean más fuertes de la... Yo entiendo que con el corazón se pueda pensar unas cosas, pero con la cabeza, y el Gobierno de España tiene que actuar con la cabeza, porque un elefante en una cacharrería lo único que hace es romperlo todo. Pues es lo que están haciendo. Tiene que aplicar el Estado de Derecho. Para terminar este tema, ¿se va a celebrar el referéndum, Rita? ¿El domingo? No lo sé. No lo sabe. Arsenio. Van a celebrar, los urnos van a poner las urnas donde puedan, se van a celebrar un referéndum ahora. Claro, de aquella manera, ¿no? Es decir, que. Pero celebrar, el pueblo catalán sí lo va a celebrar, porque además, como está todo como está, y como nos han puesto, pues sí lo van a hacer, porque hay gente que dice, no entras por aquí, pues ahora entro, y así es la cosa. Yo entiendo que no se puede celebrar. Yo no le llamaría al referéndum porque no está establecido legalmente y no hay garantías de que es de lo que el resultado sea fiable. Entonces, pero lo que yo tampoco me es incomprensible es que ahora mismo estamos, como él ha dicho, como no deberíamos estar. Ahora mismo es un elefante en una cacharrería lo que hay en Cataluña. ¿Cómo terminemos el domingo? Esa es la consecuencia. Y ojalá no terminemos muy mal, porque se han creado unas heridas que
que van a tardar mucho en sellarse y lo que nos viene detrás. Por lo tanto, abrir esa mesa de diálogo que están pidiendo todas las fuerzas políticas al Partido Popular, creo que no está de más. No lo ha hecho, es que no ha tenido esa mano. Vamos a ver, el referéndum no se va a celebrar porque es ilegal y porque no es el pueblo catalán, Arsenio, no. Es un grupito, probablemente amigos tuyos, de anarquistas, claro, de comunistas, bueno, que quieren imponer eso es al resto. Eso es ofender. No, que se cuadra, que se cuadra. Que hagan un chiringuito ahí, pues hombre, sí, pues en casa de cada uno, pues no se puede evitar. Hay 4 cosas millones que no de personas no es un chiringuito. Pero que hagan un chiringuito referéndum. Ahora, que vuelvas otra vez a lo mismo. Se ha extendido la mano para negociar y para hablar. Ahora, lo que no se puede negociar es ni infringir las leyes. Porque ni infringir las leyes, ni infringir la Constitución, ni la ruptura de España sin contar con el resto de España. Quería aprovechar que está aquí Arsenio porque hubo un incidente en el hospital que parece que no es la primera vez que ocurre. Arsenio trabaja en la unidad de psiquiatría del hospital de Fuerteventura. Cuéntanos qué te ocurrió hace unos días, Arsenio. Bueno, pues me ocurrió a finales de julio, ¿no? De que haciendo mi trabajo, pues resulta que yo trabajo en psiquiatría. Y es un sitio pues un poco complicado y un poco especial. Pues bueno, pues un paciente que estaba con una crisis, pues le dio un compañero para que no se marchara, porque se quería irse de la unidad, pues le sujetó y tal. Y bueno, y le pegó a mi compañero. Y entonces, claro, me llamó Cholo y Cholo me llaman mis compañeros de trabajo. Y allí acudí, pero claro, el paciente que estaba en ese plano, pues me pegó un cabezazo. Que me rompió una paleta y entonces, pues bueno, estoy ahora con la mutua, me tienen que hacer, pues, arreglar esta avería, un implante y demás. Y el tema concreto es que, bueno, que mi compañera llama a seguridad y resulta que seguridad cuando vino, pues ya habíamos solucionado entre los dos pacientes y nosotros el tema. Es decir, ya habíamos un poco, pues, a la persona... Él la había metido en la cama, como quien dice, y demás. Es decir, que seguridad ha decrecido. Antes había más seguridad en el hospital, había dos seguritas por turno, y ahora solamente hay un segurita. Para todo el hospital. Un hospital que, bueno, el segurita está en urgencias, pero bueno, la parte nuestra, que es en otro lado, es una parte donde se dan, no es una, donde se dan pacientes de esta, hay psicópatas, hay de todo, hay... Y se dan esas cuestiones. Entonces, lo que pretendemos los trabajadores, desde los médicos hasta los trabajadores de abajo, es un poco que tengamos un poco de seguridad en nuestro trabajo. Y es decir, que ahí nosotros no estamos para pegarnos con nadie, pero sí hay una contrata de seguridad que no dejen... El hospital ha crecido, pero eso ha decrecido. Lo que queremos y lo que dicen nada más los seguritas que yo he hablado con ellos es dos seguritas por turno, es decir... Por la mañana dos, por la tarde otros dos. Es que ese día era una tarde y había uno solo. Es decir, además una persona sola que tiene que... Los demás le podemos echar una mano, pero él solo, él mismo... Es que hay pacientes que son jóvenes... O puede pasar un conflicto... Un conflicto y tal, y una persona sola no puede. Entonces, hombre, tanto ahorro en sanidad, pues no. Ya que estamos aquí los partidos que algunos que están gobernando, que se preocupen un poco, dicen que se preocupan del hospital, que se preocupan de los trabajadores, porque nosotros estamos allí para darle garantías al paciente, ¿no? Y abrimos una nueva puerta que desconocíamos, que es la seguridad del hospital. Hasta ahora se había hablado mucho de especialidades y demás. Esto no es algo generalizado, es decir, está es un incidente puntual por tu puesto de trabajo. Imagínate, concreto, Arsenio. Generalizado es que solamente hay un segurita, eso es verdad. ¿Vale? Un incidente puntual, vamos a ver, que no estamos hablando de... En urgencias sabemos que hay, yo entiendo que en determinadas áreas no tiene que haberlo, es decir, no, tú no puedes poner un segurita, al igual que no puedes poner un policía nacional en cada una de las puertas de la casa de la vivienda, es decir, no se puede, es decir, no, yo creo que no hay que generalizar y no hay que alarmar. No, pero no puedes tener un hospital con un segurita solo. Pero vamos a ver una cosa, en ningún sitio, un hospital, tú lo acabas de, trasladar, Arsenio, que los sindicatos ya se han hecho eco, ustedes se lo han trasladado a los sindicatos para que se hagan eco y se lo trasladen a la gerencia. Yo entiendo que esa es la vía,
la que tiene que hacer y la gerencia. No, no, yo he hecho una denuncia y de momento ni me ha llamado la gerencia absolutamente para nada, bueno, porque además cuando hay un accidente laboral, eso pasa al juzgado. Bueno, eso fue en el mes de julio, ni los juzgados me han llamado, ni a mí ni al otro compañero que le estaban pegando el paciente, ¿no? Que yo entiendo que los pacientes están en una crisis. Está enfermo. Y en fin, yo no tengo nada contra el paciente, cuidado, obviamente. Pero sí contra la dirección del hospital. Porque no puede ser que sea, por ahorrarse 4 duros estemos cobrando, ya te digo, todo el personal, porque además pasa en psiquiatría y también pasa en urgencias, porque medicina preventiva ya me lo ha dicho a mí. Oye, Cholo, dilo donde puedas, o sea, haz la denuncia, porque estamos cobrando todos por todos lados. Sí, de, Fernando y Rosa, perdón, que igual no extendí, ¿no? Pero lo que nos ha dicho es, antes había 2 seguritas, lo que está diciendo, no mermes el servicio, claro, que no puede ser aquí todo cuestión económica, un hospital tan grande, tener un segurita es lo que él dice, sopas y sorber no puede ser, si uno está en un lado no puede estar en el otro, no está pidiendo gran cosa, un segurita más, el problema está en las subcontratas estas, en que todas las administraciones están, que solo van al duro, es decir, y no ponen servicios mínimos para que la empresa oferte y la empresa va a ganar dinero. Claro, y cuanto menos personal pone, más gana él y al final lo que pasa. Low cost también, ahora todo es low cost. Sí, la seguridad, low cost. ¿No? Hay empresas de seguridad low cost. Está claro. Bajo costo. Aquí apoyará. El accidente que. Sí. El percance que tuviste, y luego está claro que un seguridad solo no puede garantizar la seguridad de todo y depender de que le eche una mano, pues en este caso los celadores, los enfermeros o incluso algún médico. Y más un hospital como este, que es tan grande y que tiene tantas entradas. Y tantos pasillos. Y tantos pasillos. Vamos a terminar. Gracias, Cholo, por ser la primera vez. Fernando, Rita, Rosa, gracias también. Con esta denuncia terminamos. Mañana les invito además que vean el programa, porque vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, pero a todos es a todos. O sea, desde el ama de casa hasta cualquiera de ustedes o el propietario de una empresa o alto directivo. El estrés. Vamos a hablar de estrés. Lo dijo que como si no fuéramos amas de casa, ¿verdad? No, pues, y amos de casa. Estresados estamos todos somos amos de casa y amas de casa. Bueno, pues mañana hablaremos del estrés en nuestro espacio dedicado a la salud mental, que nos parece un tema que, insisto, nos afecta a todos. Gracias, mañana nos vemos en El Objetivo. Les dejo con Rosy y hoy tenemos Lucha Canaria, la presentación del Club de Lucha Unión Antigua. Que descansen, hasta mañana.